Entonces, ¿usted va a seguir en lo que resta de su mandato, la política de abrazos no balazos? Sí, estoy convencido de eso. Lo que pasa es que lleva tiempo, esto ya acaba. Pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados. Quitarles a los delincuentes ya definidos. Quitarles a los jóvenes que no tengan un ejército de reserva. Que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, de estudio. Eso no lo hacían antes. Lo único que llegaron a hacer fue llamarles a los jóvenes ninis. Entonces ahora estamos atendiendo las causas de la violencia. Eso lleva tiempo, son procesos. Imagínense cuántos años de abandono. Recuerden como decían, no me va a temblar la mano. La ley es la ley. Querían resolver los problemas con masacres, pero no de este tipo, que también las había, de enfrentamientos entre grupos. La orden era rematar a los heridos. Masacres. Entonces, eso no. Ahora, ¿qué recomiendo? Respetuosamente. Y no significa de que esté yo limitando el derecho de manifestación. Solo recomiendo que las manifestaciones se hagan de manera pacífica. No solo porque la violencia no conduce a nada bueno, sino porque no es eficaz políticamente. Cuando la gente advierte que puede haber violencia, no participa. Por eso cuando nosotros comenzamos y nos amenazaban, ¿ustedes creen que yo salía a decir, me amenazaron? No, me aguantaba. Porque si decía, me amenazaron, pues ¿quién me iba a acompañar? Por sentido común, la gente piensa, si amenazan, si se atreven a amenazar al dirigente, ¿qué no van a hacer conmigo? No, aguantar. ¿Y por qué hacían las amenazas? Bueno, pues para que no participáramos. Entonces, sí, el movimiento pacífico y respeto total, completo, absoluto a las mujeres, a todos y a las mujeres. Libertad de manifestación. Y no hay persecución. Eso ya es de otros tiempos.